Escuchas UPRA Web Radio, tu estación universitaria. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ni esta emisora se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Esto es Down to Five por UPRA Web Radio y en la noche de hoy venimos con una lista de 5 cortometrajes live action perfectos para su entretenimiento. Estás escuchando Down to Five por UPRA Web Radio. Muy buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Down to Five. Les habla Elaine Vélez y conmigo se encuentra Javier Padín. Hola, hola, espero que todos y todas estén súper, súper bien hoy. El tema de hoy es bastante cool, pero antes de entrar de lleno, quiero presentar a mi otro compañero, Raymond López. Hola, hola, mi gente, espero que tengan una linda noche. Y honestamente, esto es, de lo que vamos a hablar hoy es bien interesante, que espero que les guste, ¿verdad? Y que cuando terminemos, pues, busquen todo lo que hemos hablado, porque verdad que les va a interesar. Pero nada, vamos a empezar con el top 5. ¿Cuál es el top 5? El top 5 es... El tema, sí. Exacto. Ay, verdad. Bueno, el tema de esta noche, antes de ir a nuestro top 5, es sobre cortometrajes, live action, para especificar. Exacto, porque ya hicimos un episodio animado. Exactamente. Y en esta ocasión, nuestro top 5 es el cortometraje titulado Virgen. Ay, eso sí, mi gente. Ese sí está raro. Fue tan creepy. Ay, sí, honestamente, yo no lo entendí. Es que no. Como que no... o sea, no sé si se dieron cuenta, pero algo que iba a hablar, que aunque lo entiendan uno, no sé si se fijaron, que es casi como una toma el cortometraje, ¿no? Sí, yo creo que un plano secuencia. Exacto, esa fue una de las cosas que me gustó, que parece todo un plano secuencia y los cortes tú ni los notas. Que sí, sí. Totalmente. No, y no solamente eso, que a pesar de que lo que dura son como 8 o 7 minutos, fue bien creepy, honestamente. Sí, fue bien sí. Creepy. Por eso también los colores, no las lo entendí, luces, pero ¿no? Era porque yo estaba tan asustado. A mí me encantó la iluminación, pero para que nuestro radioescuchas sepan de qué trata este cortometraje, sigue la historia de esta pareja adolescente que se llaman Vanessa y Matías. Y ellos deciden esconderse en una casa lejos de la ciudad para tener lo que sería su primera vez como pareja, pero ellos no se dan cuenta que una entidad siniestra lo está mirando. Y este corto comienza con Vanessa sintiéndose incómoda porque al parecer, antes de que empezara todo, ¿verdad? La historia, desde que nosotros... Y antes del romantiqueo... Ajá, estaban... Ella hablando, escucha una voz. Sí, pero fue que originalmente parece que ellos estaban teniendo una conversación de historias de horror o cosas que pasaban cerca del área. Entonces, ella estaba ya incómoda. Perdona que te interrumpa, pero eso fue lo que no entendí. Porque tú sabes que, ¿verdad? Sorry, spoilers. Pero tú sabes que ella se queja con él, con Matías, diciéndole de lo que como que ella está asustada de lo que él le contó. Y él exacto. Le dice, pero sí, yo no sé si eso fue verdad. A mí me dio a entender que parece que alguien murió algo ahí mismo en la casa. Exacto. Y como que los papás lo sabían o no lo sabían, y pues como que la historia se repetía. Y da la casualidad de que pues esta noche fue que boom. Sí, es que algo que como nunca lo establecen claramente, yo creo que es algo que cada uno puede como que darle su propia interpretación. Que ese es el punto de también no lo entendí, porque también dejaron muchas cosas al aire. Y es que fue bien cortito, ¿no? No, no solamente que... lo de corto, sino como que, ajá, no, como tal, no, nunca si no te explican cuál era mucho la historia de sí, sí. Que él contó primero. Sí, exacto. Y segundo, sabes que de momento estaba oscuro, de momento él aparece, pero él aparece como si no fuera él, ¿me entiendes? Ajá, sí, y sí. Y eso yo me quedé como que, ¿what? Sí. Y es que no te dan mucho trasfondo, se basa más como que exactamente. En el sentimiento de Vanessa en ese momento. Sí, exacto. Exactamente.
No, pues es que básicamente se enfoca en asustarte. Es como exacto. que literalmente olvídate la historia, el enfoque es asustarte. Y honestamente lo cumplió, ¿no? Obviamente. A mí la sí, primera sí. vez cuando prenden el flashlight, uh-huh. sí, a que mí la me asustó. Yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? Sí. Fue bien funny después porque yo misma me reí de mi reacción, pero es un corto que tú no esperas que te asuste mucho, pero sí hay una que otra escena que te va a dar como que ese feeling de que va a saber. Exacto, qué va a si vas sin saber nada, si lo ves sin saber nada, te vas a asustar. Sí, exactamente. Exacto. Y a mí la iluminación yo creo que fue mi parte favorita. Yo sé que la edición uh-huh. está espectacular, pero la uh-huh. iluminación se ve tan real. Sí, y la paleta de colores como tal, es como verde, roja, se ve ajá, bien sí, definitivamente. Sí, por eso fue visualmente bien. Y de edición quedó perfecto. Lo uh-huh. único, mi única queja, y discúlpame. ¿No? La historia, ah, no, entendí, para ti. Exacto, la historia, no. Es que para mí no fue como que... No te total. Cumplió con función, con sí, su función, sí. perdón, de asustar. Exacto, sí. Pero hablando de historias que sí están completas, que son espectacular, tenemos el cortometraje Whiplash, que yo sé que mucha gente conoce el largometraje. La película, no, exacto. La película como tal, sí, uh-huh. pero ¿de qué va más o menos este corto como tal, para aquellos que no sepan? Pues Whiplash es un cortometraje que sigue la historia de un profesor de música que es como que bien intimidante, bien rude, porque hay que decir que Fletcher demasiado, es super, demasiado. Super rude. Y que incluso hasta las cosas personales tuyas, él te las lo dice, no, lo no. dice sin yes. miedo alguno y sin importar quién esté alrededor. Que yo creo que eso es una de las cosas que más terror le causa a sus estudiantes. Porque es hello. Pero es este profesor de música que es súper intimidante, mega rude, y es el proceso de cómo él entonces comienza a enseñarle, por así decirlo, a un alumno que él tiene, que está comenzando en la banda musical de, ¿verdad?, que tiene este profesor, y cómo asegurarse que él actually saque lo mejor de sí. Pero no piensan que usa unos métodos como medio... Sí, son cuestiones... Extremadamente crueles. Bastante, honestamente, demasiado. Bastante, porque decirle, sacarle en cara de que su mamá, sabe exacto. la situación de su mamá, por no dar spoilers, decirle está incluso retardado. Ajá, sí, exacto. Es que ¿entiendes? Y dale en la cara a otra. Ay, Dios mío, estoy dando spoilers, sorry, pero ajá. I mean, es que este cortometraje de verdad es como que un choque, porque sí logra su objetivo el profesor de que Andrew, que es el personaje, se convierta como que en este músico excepcional, pero la forma en que lo llevó a ser ese músico fue como que bien chocante. Son exacto, cosas que, es que como cuando dije antes, que usa unos métodos demasiado extremistas. Y yo vi el corto también, pero tengo más en mente la película. Sí. No sé por qué, quizá me impactó un poco más. Pero esa escena de la película, que fue la que más me impactó de casualidad, es la escena en donde pasa el corto, ¿me entiendes? Sí, yo creo que también uno tiene más presente o prefiere la película. Uno, porque la diferencia en la calidad de imagen y todo es... uh-huh. mega no, notable. No, se nota mucho. Totalmente, o sea, el cielo, la tierra. De acuerdo, no. Sí, mano. Yo no he visto la película, pero obviamente he visto trailers y eso. Ajá. Y la iluminación, todo se ve totalmente distinto. Aquí era sí. como que hasta la actuación, hasta uh-huh. la actuación se ve distinta. Sí, exacto. Y hay una toma que a mí no me gustó, que es que se le ve la rodilla a la gente y eso. Y me quedé como que, what the heck. Me parece este? Como de Tommy Jerry, yo, ¿verdad? Como los yo personalmente, a mí no me gustan esas tomas en que hay alguien que está abajo y se le ve las piernas a los demás. Sí. Yo lo encuentro como que le quita mucho, personalmente, ¿verdad? Le quita uh-huh. mucho la atención y eso como que yo me quedé muy... Pero a diferencia del otro, que el otro de visión y todo eso, del virgen. Ajá, de virgen. Quedó brutal, menos la historia. Este al revés. La historia es súper, súper buena. Exacto, ya empezamos con los plot twists en este episodio. Eso... Y los que quedan. Que le cuan.
Pero yo, verdad, quería decir, porque mucha gente también desconoce que este cortometraje existe, o que cómo fue la creación de Whiplash, la película, que quien dio paso a ese filme fue este cortometraje. Este cortometraje. Y yo lo veo. Sí, que mucha gente no lo conoce. Yo personalmente, yo no lo sabía. Yo sabía de la película. Y yo, exacto. Y yo honestamente, incluso, al verlo, yo me quedé como que pensando en mi mente, como que, qué curioso, cogieron una escena de la película y la hicieron un cortometraje. Ah, pensaste que había sido al revés, ¿no? Exacto, hicieron la película sí. Y cogieron esta escena y como que la sacaron y dijeron, déjame coger esto. Pero claro, está en mi mente, yo estaba como que, pero es que caramba, yo no he visto la película, como dije, pero he visto el trailer y yo... Pero caramba, ajá, te dejó pensando. No se ve así, ¿no? Y como que no se ve así de tan... Sí. Es que yo perdóname por decir esto, pero low budget. Es que fue low budget, porque yo encuentro que esto, en más de ser un cortometraje, fue como que el rough draft visual de la película, porque el director, y este es el fun fact de Whiplash, es que el director no tenía el funding para crear la película. Entonces, él decidió crear este cortometraje, lo somete a Sundance, y con la exposición que creó y recibió, porque fue ganador de un premio, pues así es como él consigue el dinero para entonces crear el largometraje de Whiplash. Que eso está bien interesante. Qué interesante que mencionaste ese fact, porque, mira, honestamente, no es que la edición ni nada esté mal. O sea, seamos honestos, no está mal. Pero cuando comparado tú lo comparas... Ese es el punto. Porque es como te dije, el trailer, whatever, la calidad, wow. Cuando yo me quedé como de, caramba, esta escena como que... Pero claro, está, después me puse a ver, espérate un momento. Y ahí fue como que vine, como que, es que sentido. Exacto, y sí, cuando seguimos con los plot twists, como digo, seguimos con los plot twists en el episodio. Yo creo que los plot twists nos van a seguir. Sí. Y los plot twists actually continúan con nuestro top número 3, que se titula Eu Não Quero Voltar Sozinho, o I Don't Wanna Go Alone, o I Don't Wanna Go Eso es portugués. Exacto. Sí, exacto. Para los que no sepan, ¿verdad?, de qué trata este corto, quiero mencionar primero que es brasileño. Pero trata de dos muchachos que están en high school. Uno de ellos, el protagonista, es ciego. Y de momento llega a la escuela un niño nuevo. ¿Qué sucede? Que en un poquito tiempo, yo voy a esperar no contarlo completo. En poquito tiempo como que... Forma esta amistad. Exacto, forma una amistad bien, bien bonita. Y si lo traducimos del portugués al inglés y después al español, se llama No Quiero Volver Solo, porque... El muchacho nuevo acompaña al protagonista siempre a la casa. Y ya yo estoy sufriendo porque esas cosas me hacen muy feliz. Honestamente, fue una historia bien bonita. Sí. El hecho de que... Una escena que a mí me impactó, y es porque, ¿sabes? Como que personalmente, claro, se me hace difícil entender, como que bendito, de que él nació ciego, pero él como que era, le pregunta a la mejor amiga... Que le describa al muchacho. ¿Cómo se ve, verdad? Sí, cómo ella lo ve. Eso sí, es verdad. Curioso. Y esa escena a mí me gustó mucho, porque fue bien como que... Oh. Es que... Porque poco a poco... Porque honestamente, tú te das cuenta de que a Leo, el muchacho, el ciego, le gusta a Gabriel. Tú te das cuenta. Sí. Pero él como que poco a poco... No, lo va descubriendo. Exacto. Y lo va aceptando de que... Sí, a mí lo que me gustó fue, como que en el poquito tiempo que dura el corto, como la amistad va creciendo tanto, yo creo que es muy bonito, no sé, me pareció bastante, bastante interesante. Ay, y la escena del beso fue tan chula. Sí, es que es bien bonito. Y lo que quería comentar es que, un poco parecido a lo que estábamos hablando de Whiplash, corto como tal inspiró a que el director hiciera una película. Como tal, del corto. O sea, no tanto como Whiplash, que Whiplash fue para... Se hizo el corto con la intención de sacar la película, pero esta da la casualidad que fue tan exitoso que... Pero la película trata de la misma historia, ¿o no? Sí, ¿O es basada o parecida a esa?
Son los mismos actores. Sí. Y es el mismo, diría yo, el mismo feeling. Sí, sí, hasta los mismos uniformes. Ajá. De verdad. Pero me imagino que la historia entonces sería un poquito distinta de que le añaden más cosas a la historia. Okay. Sí, le añaden. Okay. Es como esa escena, eso pasa en la película. Eso que vieron en corto pasa en la película. Pero pues hay unas consecuencias. Pero nada, ahora vamos a hablar del top número 2. Yes. Que es, se titula Café para llevar. Este cortometraje, personalmente, este es mi favorito. Para darlo bien resumido, todo comienza con esta muchacha que está haciendo planes para su boda. Ajá. Y está, parece que con el wedding planner le está pidiendo unas dahlias para su boda. Exacto, hablando por teléfono. Exacto, ¿qué sucede? Que ella llega a un café y se topa con su expareja. Pues ellos se sientan a platicar. Entonces ahí poco a poco nosotros nos damos cuenta de que todavía hay sentimiento. De todo el historial entera, de ellos. Sí, de todo el historial. Y nos damos cuenta de la razón, incluso hasta por qué se dejaron. Uh-huh. Que eso es lo más chocante de la historia, que no lo quiero decir. Ajá. Y es esa parte de por qué se dejaron. Eso es lo más totalmente, muchacho. Es que a mí, cuando yo vi eso, a mí hasta, no, tengo que admitir lo que me dio un poquito de coraje. Yo me lo tomé personal. Es que te choca. Sí, mano, totalmente, porque a pesar de todo, tú incluso lo notas, que ellos se quieren todavía, pero dado las circunstancias. Ajá. Y eso es como, ay, Dios mío. Y es que a mí lo que me encantó fue que nosotros recibimos toda esta información y todo ocurre en un mismo lugar a través de una conversación. Nosotros no salimos de ese café para ir a otro para lugar. Para nada, exactamente. O sea, nosotros no vemos casas, no vemos nada. Bueno, lo que al principio, que tú sabes que el intro que se ve Barcelona. Exacto, pero yo también encuentro que eso es muy metafórico porque ella entró al café y salió, y ese salir fue como que el full circle de la conversación. Exacto, porque ese es el punto. Ella, al principio del cortometraje, obviamente ahí están los créditos, y a mí eso tengo que decirle, el intro es bien bello porque es de la ciudad hermosa. Sí. Pero nada, que empezamos el cortometraje, ella está hablando por teléfono sobre las dahlias. Terminamos el cortometraje, ella está hablando por teléfono sobre las dahlias. ¿Me entiende? Que es como que es como... Que también, a pesar de que duele, es como que pues la vida sigue. Exacto, es verdad. No para por nadie. A mí me gustó mucho también, y lo que quería mencionar es que, como estaba diciendo Elaine, todo es en esa conversación. Pero es tan importante esa conversación que yo hasta me imaginé la historia de amor de ellos que tuvieron, todo lo que pasó antes. Sí. Pero nada más, ellos se miraban y tú decías, pero es que, mano, no puedo creer que se dejaron. Si, como mencionaba Raymond, todavía se nota que quieren estar juntos. Ajá. E incluso él le pregunta a ella que si es feliz y ella no sabe decirle que sí rápido. Esa pregunta. Y él tampoco, eso es lo más brutal, que él tampoco. Y ella rápido le pregunta, ¿y tú eres feliz? Y es como que, tampoco. O sea, y se dejaron. Y descubres por qué se dejaron. Y cuando sucede el plot, tú dices como, pues, ¿para qué se dejaron? Que honestamente yo no me lo esperaba. Ajá. Yo tengo que admitirlo, yo no me lo esperaba. Para nada. Porque, es que cuando llega la muchacha, pues yo me lo imaginé, ¿sabes? Cuando llegó. Yo, obviamente, en mi mente, yo dije, como que está preña. Pero cuando yo veo que ya está, no es que ese es el punto, yo no me esperaba que ya estuviera preña. Cuando vi que era una muchacha, yo dije, está preña. Pero está bueno. Y lo que a mí me choca es, y me da mucha intriga, es que en un momento de la conversación, Javi le dice a Alicia que, ajá, por lo menos ellos deben de intentar llevarse bien. Uh-huh. Y me da a mí, eso me hizo imaginarme tantas cosas, porque yo me pregunto, ¿Alicia se va a casar con alguien de la familia de él? Yo lo que pensé fue que ella se las había pegado a él. O alguien de la familia de él. O sea, yo tengo tantas preguntas a raíz de ese comentario que él le hizo a ella. Pues,
Pues él dice que él se pues casó, mira, que yo, se iba a casar. Yo... Él le dice a ella que se iba a casar con alguien, no me acuerdo el nombre. Como que se conocían. O sea, él, ajá, conocía al que va a ser. Pues yo pienso que ese fue un chillo de ella, no sé. Sí, porque no, mira, escúchate. Esto fue lo que yo tomé de eso. Uh-huh. Porque él le dice cómo está Javi, qué sé yo, y ella le dice, él no es culpa por eso. Yo pensé. No es culpa de él. Pero entonces más adelante, cuando ella le pregunta, ¿tú estás uh-huh. solo? Él le dice que no. Y ella le dice, la conozco. Ahí tú te quedas como que, pues, hiciste lo mismo. También yo pensé, ajá, en eso, de que Sara dijera que Javi era pana o familiar de él o algo así. Y pues ella dice, como que la conozco, como que, pues, estuviste con una amiga mía o algo, y de momento... Exacto, explota la bomba. Sí, es que de verdad es un corto que te deja, te da todo, pero a la vez te deja con preguntas. Exacto. Pero yo pero es muy que... completo, sí, para mí es sí. muy, muy completo. Tuvo un, a pesar de sí, ser un corto, yo por lo menos admiro mucho los cortometrajes, porque a diferencia de las películas, yo siento que es más difícil en cuestión de historia construir un personaje en tan poco tiempo, o construir uh-huh. un conflicto que se pueda resolver. Una historia, exacto, una historia completa. Y exacto. Yo los admiro mucho. Y este sí, sí sentí la resolución. No sé, sentí como que hubo un inicio, un final y un cierre. Y es como que. Sí. Pues es triste, pero va a seguir. ¿Me entiendes? Ya. Hay un final. Sí, y es que fue como que un ciclo de la vida. Y a mí eso fue, yo creo que, mi aspecto favorito. Cómo es que comienza y todo lo que pasa en un solo lugar. Y cómo es que termina, como Raymond y yo estábamos mencionando anteriormente, que empieza literalmente con ella de nuevo hablando por teléfono, sí, sobre su boda. Exacto. Pero es uh-huh. como una emoción totalmente distinta. Eso iba a decir distinta, que empieza ella preocupada pero feliz porque pues se va a casar. Pero uh-huh. al final vuelven a llamarla por lo de la Dalia, ¿era? ¿No? Sí. Dalia, ¿no? Sí, y ella Dalia está como que... ni siquiera voy a tener eso en mi boda, y yo sufriendo con ella también, porque pues es triste. Literal. Pero esto es... pero un fun fact, que era lo que estábamos hablando, que... sí, perdónenme. Que era lo que estaba hablando, que la muchacha sale en Tok Tok. Yes. Que es una película española. Yo no la básicamente visto. Habla sobre los OCDs y eso que tiene la gente. Exacto. Y si, ella, si algún día hacemos un video, escúchame a mí, un podcast de películas españolas, podemos incluirla porque es bien buena. Hablar de esta. Sí, totalmente bien buena, súper comiquísima también. Pero nada, ya terminamos entonces el top 2. Vamos a hablar de lo top. Ahora de es el top de lo top de lo top de lo top. Y en esta ocasión, el top de lo top, como ya mencionamos, es para el cortometraje titulado The Neighbor's Window, un cortometraje del 2019. Sí, en la descripción vi que ganó un Oscar, no sé si es sí, verdad. Sí, sí. Pero ganó. Fíjense, este cortometraje, el café para llevar me impresionó mucho, pero este me dejó... como, ay, no sé, estoy como, no puedo ni explicar el sentimiento que me dejó. Es que ese es el punto, a eso iba. A mí me dejó con mixed feelings. Eso, pues así estoy también. Sí. Porque, nada, uno de ustedes, de resumen, para entonces yo hablarle lo que voy a hablar. Pues este cortometraje trata sobre esta mujer que vive con su esposo y sus hijos en un apartamento. Y ella sigue su vida normal. Está como en la crisis de los 40, por así decirlo. Ajá. Y entonces, de la nada, en el edificio frente a ellos, se muda esta pareja que está en sus 20. Y comparte... es un reflejo como de su juventud, ¿no? Lo ajá. vi yo así, más o menos. Entonces, ellos se mudan directamente en el edificio de al frente y ellos se pueden ver a través de sus ventanas. Y ella... al ver cómo ellos vivían y cómo eran respectivamente, ¿verdad? El uno con el otro, eso como que le chocó a ella y crea esta, ¿verdad? Esta trama uh-huh. de lo que es The Neighbor's Window. Sí, exacto. Porque básicamente es como que esta familia, o sea, pero obviamente no los niños, sino los papás, ajá. ellos se no se obsesionan, pero a la vez es como... bueno, sí se obsesionan, seamos honestos un poquito. Yo lo vi más porque como envidia, ¿no? Sí. Como, ya yo no puedo ser así y me enoja no poder ser así. Lo ven todos los días, ¿me entiendes? Ellos salen,
están preparando el desayuno y ya está, miras a la ventana y están los vecinos. Y tienes, ¿no? Incluso el esposo está trabajando en una parte y ella le pregunta que si estuvo todo el día mirando para la ventana, porque hasta eso, ¿me entiendes? Hasta eso no invade la privacidad, pero sí, digo, los vecinos que están mirando por la ventana, sí, la están invadiendo su privacidad. La invaden, exacto. Pero yo encuentro que The Neighbor's Window hace esta comparación de lo que uno hace en realidad en social media, que se pone a mirar los perfiles y eso de la gente que tiene en común, de celebridades y todo, pero ellos actually lo están haciendo con los vecinos a través de las ventanas. No, y no solamente eso, es que yo, es verdad lo que dice Javier, es como ellos como que le envidian la vida, porque ahora son jóvenes, hacen esto, pero cuando tú de verdad ves lo que pasa y el final, tú te quedas como que, wow. Otro final con un plot twist que no tan, o sea, tiene dos plot twists, no sé si se dieron, obviamente se dieron cuenta, el hecho de cuando presentan al vecino que ellos ven por la ventana de cierta manera, para no contar, y lo que le menciona otro personaje a lo que una conversación que hay al final. Esa conversación a él me dejó, o sea, me impactó tanto porque dolió. No puedo contarlo, pero es impresionante porque tú quizás pensarías que no puedo contar, pero no pasaría lo que pasa al final. No. Ajá, no, y la actuación en ese momento fue una actuación magnífica. Yo creo que esa escena en particular a mí nunca se me va a olvidar, porque es que las dos actrices de verdad que... Es que fue y hablando de las actrices, la protagonista como tal aparece en Orange is the New Black y yo estaba buscando dónde la había visto y es ahí. Y ella también sale en 13 Reasons Why... haciendo el papel de la mamá de Tyler. Sí, es verdad, pero yo como no la vi tanto, no la tengo tan presente, pero sí, es verdad, parece. Y yo perdido los dos porque nunca me había percatado de que ya se aparece ninguno de los dos. Es que es una cara bien familiar, pero no sabía exactamente de dónde. De dónde. Exacto. No la había visto, ¿verdad? Y me puse a buscar y pues me di cuenta de eso y después como que todo me hizo sentido. Sí, todo, exacto, todo cuadró como al final de este corto que... Algo que les quería mencionar es que para mí la calidad de estos últimos dos, por ejemplo, el del café y este de Neighbor's Window, no puedo decir cuál de los dos me gustó más, porque es que son dos historias tan diferentes, pero tan impresionantes a la vez que... No, y no solamente eso, ahora, ya que mencionaste eso, ponte a ver de que a pesar de que los dos de calidad, o sea, visualmente, sí, además de la fotografía, edición, todo eso. Son brutales, pero a la vez son tan y tan distintos. Sí. Por ponerlo así, la manera estadounidense de película y la manera española de película. No, claro, es verdad. Ustedes no acaban de ver, pero yo literalmente hice la manera estadounidense y la manera española. No me dieron ni... Wow. Pero ajá, volviendo a eso, es totalmente tan distinta, pero a la vez tan brutal. Es verdad, es como tú mencionas, porque se diversifica mucho el lenguaje cinematográfico de los países, ¿no? Wow, eso me quedó tan brutal, pero es cierto, porque tú... Y bien de libro, comunicaciones, bien. Exacto, bien... Bien fancy. Bien académico. Sí. Pero lo que quería mencionar es que pasa mucho, porque cuando ves... Me pasa, porque ahora, para los que no sepan, estoy hookeado con The Crown, y... Como cuando ves esa serie, no es una serie de Estados Unidos y es tan distinta. Y a lo que quiero llegar es que dependiendo del país, hasta eso cambia, ¿no? Hasta la manera de producir. Si tú te fijas, cada cual ve la manera, el mundo de una manera distinta. No, güey. Exactamente, porque mira, si tú te fijas, que algo que me he dado cuenta de las películas británicas. Las películas británicas, tú las ves. Colores pálidos, colores grises, colores oscuros. Pero también, si tú te pones a pensar, es porque básicamente Inglaterra, cuando tú vas a Londres, literalmente es gris. Mira, yo soy muy pobre y no he ido a Londres todavía. Yo no sé si es gris. Wow. Me muero. Vamos a dejarlo ahí. Pero cuando yo fui. Honestamente, lo que tú ves en película, en el sentido del clima y eso, literalmente es así. Todo el tiempo gris, todo el tiempo foggy, nublado,
llueve. Pero el punto es que llueve todos los días, pero no es, pero tampoco es una lluvia así de, de pobre. Son las lluvias que molestan, porque yo prefiero que caiga un aguacero brutal a que caiga la lloviznita, que te moje el carro cuando lo lavaste entonces, y ya. Eso es lo más que me enoja. Pero entonces está todo el día así en lloviznita. Ajá. Pero volviendo a otra vez, a Neighbor's Window. A mí personalmente el del café fue el más que me gustó. Pero este honestamente está bien bueno, bien bueno. Y es que no solamente la edición, es la historia. Sí. Es la historia. Porque es que los dos tienen un libreto tan y tan bonito. Uh-huh. O sea, no bonito, bonito de que viene. Bien hecho, tú dices bien hecho, ¿no? Porque la historia tiene un punto triste, ¿verdad? Sorry por el spoiler, no voy a decir nada más. Pero ajá. Pero que son unas historias que están completas. Exactamente. No deseando más en el sentido de que no te dieron la información o te dejaron como que a mitad, por así decirlo. Oye, exacto, comparado y otra con cosa que iba a mencionar. El café te dejan como que un poquito al aire, perdón, ya viene. Dejan como que un poquito al aire en cierto aspecto, pero yo personalmente en el de Neighbor's Window, yo no tuve ninguna duda de nada. Nada dejaron, exacto. No dejaron nada al aire, nada. A mí lo más que me gustó fue cómo hicieron el paso del tiempo. Sí, porque ella en un momento está embarazada, en un momento es Navidad, en un momento es Halloween, y son esos pequeños detalles que uno dice, no, mira, diantre, ya pasó un montón de tiempo. Ya pasó un montón, y no solamente sí, por eso. Sí. Exacto. Y no te y también tú te das cuenta del tiempo, pero es porque ellos también lo mencionan. Porque cuando ella está embarazada al primero, y después ella aparece ya con los años, y él, ¿qué es lo que ella le dice? Ya van 3 meses. Ya van 3 meses de esto. Y tú sigues con lo mismo. Que es bien. A mí me gustó mucho. Pero yo creo que con esto hemos llegado al fin de lo que ha sido este episodio de Down to Five sobre cortometrajes. Que esperamos que puedan verlos. Y son muy accesibles también, porque la mayoría se encuentra en YouTube, excepto como habíamos mencionado, yo creo. Café para llevar, lo pueden ver en Vimeo, que si tienen el tiempo, definitivamente deberían. Exacto, y lo bueno es que tampoco tienen que invertir mucho tiempo, porque en total yo creo que tardarían menos de una hora en verlo todos. Sí. sí, que si están en búsqueda de algo totalmente distinto o que los deje pensando, pero no quieren invertir un periodo largo de su día, estos 5 cortometrajes son the way to go. Definitivamente. Y de verdad es que son bien buenos. Porque a pesar de que hay algunos puntos que nosotros digamos como que, ay, no me gusta esto, no me gusta lo otro, overall, a pesar de todo, son bien buenos y bien interesantes. Exacto. Y los veremos en la próxima. Bye bye. Buenas noches, mi gente, que tengan una linda y apreciada noche. Escuchas UPRA Web Radio, tu estación universitaria.